Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Más cultivo de marihuana se encuentra en la zona norte del país. El capitán José Domingo Mesa nos amplía esta información. Capitán, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a toda la gran teleauditoria. Hable con Pablo. En efecto, confirmamos que en una operación de impacto llevado a cabo esta madrugada por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, Florencio Santos, con acompañamiento de un equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, esta madrugada en el sector de Las Minas, Tocoa, departamento de Colón, se ha llevado a cabo el decomiso de dos plantaciones de supuesta marihuana, aproximadamente 2.5 manzanas cada una. Adicionalmente, se ha decomisado 10 sacos de mezcal rojo conteniendo supuesta marihuana con un peso de 100 libras, aproximadamente un promedio de 7 quintales ya de marihuana lista para procesamiento y para la venta. Igualmente, que 2.500 plantas de supuesta marihuana como parte de lo capturado esta mañana. E igualmente que se continuarán las operaciones de reconocimiento en ese sector a efecto de continuar la búsqueda de más sembradíos de marihuana. Queremos informar a la población de que ya se están haciendo los contactos con los operadores de justicia del país a efecto pues de llevar a cabo la destrucción esta supuesta marihuana encontrada en el sector de Las Minas, Tocoa, departamento de Colón, en la zona atlántica de nuestro país, y continuaremos informando a este noticiero sobre futuros hallazgos y posibles hallazgos como parte de esta operación de impacto llevado a cabo, vuelvo a repetir, por las Fuerzas Armadas de Honduras con acompañamiento de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, licenciado. Bueno, muchas gracias, capitán José Domingo Mesa. Más adelante, en horas del mediodía, estaremos ampliando más esta noticia de último momento que estamos dando en este instante. Mientras tanto, regresamos a la programación normal de Hable Como Habla.